retiro, aquí no se ha aumentado pasaje. Aquí el pasaje está a 300 pesos, igual que la empresa Caribe Tour, porque el pasaje se puso a 300 pesos por distanciamiento y la capacidad que está dando el ITRAN al servicio de transporte. Un distanciamiento entre los pasajeros, de una guagua de 30 pasajeros puede montar 15, una de 50, 32 personas. Lo que pasó fue ahí que según montábamos más pasajeros y ahora montamos menos. Antes montábamos cuatro por asiento y dos adelante, ahora nada más montamos uno adelante y tres por asiento atrás. O sea que montamos siete pasajeros. Entonces subió. Entonces ahí se le aumentó 25 pesos, tú ves, porque se montaban, en los pollitos se montaban 10, ahora nada más se montan 7. En las otras guaguas, en la blanca, en la Kia, se montaban 12, 15 y hasta 18 se montaban, porque tiene 4 asientos. Entonces se montaban de a 4 por asiento, tiene 4 asientos, son 16. Ahora nada más le montan 3 por asiento. Entonces el pasaje. Y el pasaje se le pusieron 25 pesos. Mientras tanto se esté montando eso. Después que eso se termine, vuelve y se montan los mismos pasajeros y vuelve y pasaje no hay más otra. El pasaje no se ha aumentado. Se aumentó la primera vez de normal de la pandemia por el sistema de distanciamiento, pero no se ha vuelto a aumentar ni se va a aumentar. Lo que se ha comentado es el urbano, que se va a aumentar, pero el interurbano, nosotros pertenecemos a interurbano. Ese no se va a aumentar hasta ahora.